Ok, welcome back. Vamos a elegir un par de personas para que hagamos esta conversation. Veo ahí a Joana que me está levantando la mano. Claro, Joana. Joana en Daniel, ok. So, Joana, Okay. start. Joana empieza. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first things you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Okay, good job. Thank you. No mistakes. That was good. That was really, really, really good. Okay, let's go now with Janet Tatiana and let's see, Edwin Cornejo. Okay. Okay, yo sí veo. No, Janet Tatiana, please. Oh, okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, good job. That was good. Let's see. Solo unos dos errorcitos, pero only the two. Ready, right? Ready, ready. Y usually. Como comenzáramos con Y, usually. Okay. Thank you very much. Okay, now we're going to continue here. Vamos a continuar acá. And vamos a responder estas preguntas. Okay. Who gets earlier at the workplace? Earlier es más temprano. So, who is the person who gets earlier to the workplace? Raúl or Ryan? Then the next question. What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Qué tema están discutiendo Raúl and the team for the conference? Solo vamos a contestar estas dos preguntitas basados en lo que hemos estado practicando en la conversation. Ya les mando las preguntas al chat. Déjenme que tengo que quedar en este chat un ratito porque si no, no se los manda hasta que vuelvo a ingresar carga. Así que déjenme ver aquí. Y me dicen si les llega la imagen. ¿Les llegó ya? ¿Yes? Ok. You got it? Vamos a ir solo a responder esas preguntitas. Luego pueden practicar, responderles una persona pregunta y la otra persona responde. Así rapidito.
me podría mandar nuevamente la solicitud para unirme a una sala. Hola, Miss, ¿cree que me podría incorporar a una sala?
Okay, let's see the answers. Let's see. Number one. Le voy a preguntar a, I'm gonna ask Miriam. Miriam, who gets earlier at the workplace? Well, I am planning in video conference. Planning video conference, pero who gets earlier? ¿Quién es la persona que llega más temprano? Who gets earlier to the workplace? Sería Raúl. Okay, Raúl. Okay, thank you, thank you. Let's go with the second, Leticia González. Leticia, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Me puede repetir, Miss? What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Cuál es el tema que están discutiendo Raúl y su team para la conference? Es como una conferencia que están planeando. Ajá. El grupo, un grupo. Ajá. ¿Y cuál es el tema? ¿Lo menciona? No lo menciona, ¿verdad? It doesn't say. No. Pero como dice aquí, new team, ¿verdad? Nuevo tema. Yo podría decir que tal vez es como una introduction, right? Like induction, una inducción, induction, introduction, something like that, right? Okay. Thank you, Leticia. Thank you very much. Hi, Miss. Aleida, tell me. The topic, it could be a video conference, about a video conference. The topic is a video conference, that too. Yeah, thank you, Aleida. Okay, bye. Now, tenemos una cosa aquí que es comparación entre el presente simple y el presente continuo. Recordando que el presente simple, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza? A ver si me pueden dar un ejemplo de para lo que se utiliza el presente simple. Para actividades cotidianas. Ok, exactly. For daily routines. Thank you, Joanna. What else? Could be for activities that occur in the moment, in this moment. Ese es el presente continuo, pero el presente simple. Simple. For example, decía ella daily routines. Daily routines, okay. También podemos utilizarlos para actividades programadas, ¿verdad? Y decíamos que también podíamos utilizarlo para facts, o sea, cosas que son verdad. Por ejemplo, I live in El Salvador. I speak Spanish, right? No tienen un tiempo definido, pero son una actividad. Entonces, vamos a entender el presente simple versus el presente continuo. Ahora, el presente continuo nos habla de actividades, como decía Daniel, things that are happening in this moment. Ese sí es this moment, right? So, we are getting there. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar dos cosas. I speak Spanish, right? But I am speaking English right now. ¿Ven cómo hice dos oraciones? Una en presente simple y otra en presente continuo. Yes? So, I speak Spanish, but I am speaking English now. Okay? Another one can be, I live in El Salvador. ¿Esa cuál sería? ¿Simple present o present continuous? Puede repetir. I live in El Salvador. Simple present. Simple present.
Simple present. Ok, siguiente. I am studying. Present continuous. Ok, muy bien. I watch the TV. Present. Okay. Ok, muy bien. Entonces aprendimos ya a distinguir la diferencia, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo a distinguir entre dos oraciones, ustedes fácilmente podrían identificar cuál es el simple present y cuál es el present continuous, right? As easy as that. Por ejemplo, acá está este, miren. Tomás print out the contract. Tomás is printing the contract. Okay, en este momento. Cheryl meet with the boss right now. En este momento. Si algo que pasa en este momento sería is meeting o meets. Meeting. Se reúnen en este momento, en este preciso momento. Ok, vamos a hacer estas oraciones. Les voy a mandar el screenshot de esto. ¿Les llegó la imagen? ¿Sí les cayó? Sí. Ok, perfecto, perfecto. Entonces vamos a ir a identificar si es simple present o present continuous. Si es simple present, recuerden, el verbo se pone tal cual, pero si es tercera persona, ¿qué sucede? What happens if it's third person? Pluraliza. ¿Se le agrega? Es. Es, según las reglas que aprendimos, ¿verdad? Yes. Y lo demás es con ing o el verbo to be, ya saben, ¿ok? Nothing difficult, no está difícil. Ok, yo sé que Daniel está en computador y me puede ayudar. Y también, ¿qué más está en computador y me puede ayudar? De pantalla. Oh, Janet. Ahí está.
Preparing. Podría ser, ¿eh? She's preparing. She's preparing. The briefing. They send the program to the warehouse. La sesión informativa. Sí, pero perfecto. Ah, y la última, they send the creo que es siempre present, creo yo. They are sending the product to the warehouse. Esa sí para... puede ser presente continuo porque lleva el ello. They... To the warehouse, sí, porque no es... Bueno, pero... They send... Juan Manuel. They send the product to the warehouse. Ah, pues sí, simple present, porque es una... Algo repetido que hacen. Pudiese ser que they send the product to the warehouse. Espérame, porque yo le puse aquí... Ahí se va, que el presente simple es para expresar algo. Acciones repetidas.
Ok, welcome back. So, resolvamos. Yo sé que estaban un poquito, maybe tricky, como confusas, ¿verdad? Yeah, they were. I know, I know. Ok, veamos. La primera, obviamente, es meeting, right? La segunda, acá, he takes care of everything. Presente simple. I'm paying attention. Aquí sí sería present continuous, ¿verdad? Aquí podría ser opcional. O puede ser presente simple o puede ser presente continuo. Por ejemplo, she is preparing the briefing. Ella está preparando the briefing. O también podríamos decir she prepares, como que fuera una actividad diaria que ella realiza, ¿verdad? Entonces puede ser ambiguo ahí la respuesta. La siguiente, bueno, voy a escribir las dos ahí que se pueden. El briefing es como una reunión que se hace al inicio de la jornada. ¿Sí? Podríamos decir she's preparing o podríamos decir she prepares. Ambas son correctas. ¿Okay? Y luego la siguiente dice they sent the product to the warehouse. Acá también es ambas. They are sending, puede ser que en este momento, o puede ser que ellos envían como una acción rutinaria el producto al warehouse. ¿Yes? Por eso es que tal vez podrían ser un poquito confusas. Ok, so sería Tomás is printing the contract. Cheryl, escuchen la pronunciación porque después ustedes van a ver. Tomás is printing the contract. Cheryl is meeting with the boss right now. He takes care of everything. I am paying attention to the instructions. She is preparing, or she prepares the briefing. They are sending, or they send the product to the warehouse. Empecemos ahí con Antonio. Please, Antonio, help me. Inicio con Thomas. Yes. Thomas is printing the contract. Printing the contract, okay, thank you. Antonio, choose the next participant. Daniel. Hey, Daniel. Cheryl is meeting with the boss right now. Excellent. Let's go with Daniel, choose the next participant. Edwin. Okay, Edwin, number three. He takes care of everything. Excellent, good job. Edwin, choose the next participant. Ilse. Ilse, okay. Ilse. La que está, la número cuatro, ¿verdad? La estoy marcando. Okay. I am paying, or no sé. Paging. I am paying attention to the instruction. Yes, good job. Choose the next participant, Ilse. Ana Gloria. Okay, Ana Gloria. She is preparing the briefing. ¿Así se pronuncia? Briefing, yes, briefing. Okay, okay. Ana Gloria, choose the next participant. Jocelyn creo que se llama. O Joana, no sé. Joana. No hay ningún. Joana es. Jocelyn. Perdón, lo siento. Okay. They are sending or they send the product to the warehouse. Excellent. What is the meaning warehouse? La bodega. Yeah. That's the warehouse.
where they yeah, they, that's the warehouse, is the place where they send the things, right? Como el inventario. Okay, now, vamos a hacer otra actividad, rapidita. Acá dice, esta es la última actividad que vamos a hacer. Aquí sí vamos, les voy a enviar el link para que lo puedan hacer ustedes. Pero les voy a explicar cómo vamos a ir haciendo. Ok, acá. You not like chocolate. Acá en el negativo sería un presente simple, ¿verdad? Porque estamos afirmando que no le gusta el chocolate. ¿Cuál es el auxiliar en el negativo del presente simple para you? Do. Do, ¿verdad? Se lo vamos a unir. Don't junto. Like. Don't, ¿verdad? Don't like. You don't like chocolate. Siguiente. At the moment. ¿Qué me dice esto aquí de at the moment? ¿Está pasando en este? Momento. So she is not o isn't. Ya vamos a ver cómo la toma mejor. Isn't studying. Ahí me dice que es negativo, ¿verdad? Si ustedes pueden ver eso, eso me está diciendo que es negativo. Por eso lo estoy haciendo negativo. At the moment. Voy a verificar si a ver si así lo toma correcto, porque a veces puede ser que no. Ok, sí, lo toma correcto. ¿Ven? So, así de esta manera es como lo vamos a ir haciendo. Por ejemplo, aquí, we often. Cuando tenemos un adverbio de frecuencia, eso indica que no estamos hablando del presente continuo. Estamos hablando del presente simple. Estamos hablando de frecuencia, una acción rutinaria. Entonces sería we often go, y lo vamos a escribir tal cual. Como no es negativo ni nada, solo voy a escribir y voy a pasar justo el verbo para acá a este lado de la manera que está. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Do we understand? ¿Ya? Ok. Mañana ya vamos a hacer un Kahoot de lo que les gustan a ustedes. ¿Ok? Esa competencia, eso es lo que les encanta. Ya, yeah, I know. Alguien que está desde computadora siempre es mejor para que comparta. Así que no sé si pueden seguirme ayudando Daniel y Janet a compartir pantalla. Y los demás siempre tienen que colaborar. Yes. Yes. Yes, I can. Okay, thank you. Entonces tengo a Janet en una. Y voy a mover aquí a ahí estamos.
¿Study o studying? Study. ¿Está? ¿Solo así? ING. No, ING lleva. Correcto, porque le está diciendo que ahora, ¿verdad? Ah, porque está en el momento. Correcto. ING. They are studying now. Ellos están estudiando ahora. Ok. La siguiente. I clean the chicken every day. Y ahí es tal cual. Para mí, no sé qué opinan. Present simple, ¿verdad? Simple present. Entonces sería. Simple present. Completo sería. Ay. Esto sí, no sé cómo sería. Con ese llevaría, ¿verdad? I clean the chicken every day. The kitchen. The kitchen. Tal cual. Está. I clean. Sí, tal cual está. I clean the kitchen every day. Ah, bueno, después vamos a verla. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? Que yo limpio la cocina todos los días. Sí. The kitchen. ¿Qué sería ¿Qué? Works? She works. In Sunday. No te deja ya. Si gusta, pase a la siguiente. Tal vez la siguiente se pueda. Sí, es que bien raro porque no. Como también recuerden de que la tilde no es una abreviación. Que recuerden que es el apóstrofe, se lo voy a copiar y pegar ahí por si no lo tienen. Ese es el apóstrofe.
Okay. Welcome back. Ahí me mandan las screenshots de cómo les quedó la actividad al WhatsApp. Si no, igual mañana la vemos de nuevo. Me voy a ir con la última asistencia, la de las attendance, because I didn't notice. No me he fijado que ya es time. It's time already. Aleida Verónica Humansor Santos. Present, Miss. Y ah. yo no tengo el link para las oraciones. Aquí está. Ya lo voy a volver a mandar. ¿No tiene link para la traducción que vamos a hacer ahorita? Para las que estábamos haciendo. Ah, ok. Ya lo voy a volver a mandar. Solo una pregunta. ¿Será que no lo podría mandar al WhatsApp? Ya. Para ver. Okay. Alpa Leticia González Navarro. Présteme. Ana Gloria Chirinco Cruz. Présteme. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniela Armando Espinosa Paredes. Present. Recuerden apagar los micrófonos después de que hayan dicho present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colina. Argueta Colina. Present. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, that will be it for today, and I will see you guys tomorrow. Okay, bye bye. Have a good night. Take care. Bye. 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 See you tomorrow. Bye bye.